Bueno, pues, vamos aquí de regreso. Para abrir la laptop, veo que empiezan por las esquinas. Está un poco duro. Aquí un consejo que les puedo dar es, si tienen una tarjeta que ya no les sirva, pues la pueden usar. En este caso, un momento. Con la tarjeta la insertamos por un lado y vemos si funciona o no funciona. Veamos. Ahí está. Empezamos a levantar. Aquí está un poco complicado por el ángulo. Veamos si desde aquí con esta mano. Ahí está. Una vez entrando, la podemos recorrer para ir liberando los seguros que tiene. Bueno, seguimos apoyando con la tarjeta. Como ven, ahora sí fue más sencillo. Hay que tener cuidado con los conectores del teclado, del botón de encendido y del trackpad o mousepad, no sé cómo le quieren llamar. Es este que está aquí. ¿Sí lo ven? Sí, sí lo ven. Y pues, como se dan cuenta, con la tarjeta, ya sea en este caso del Metrobús, de cualquier tarjeta que tengan ustedes ahí disponible, pueden abrir también cualquier laptop una vez quitando los tornillos. Y si se dan cuenta, si se ven en el video, ahí están los cablecitos. Vemos que el botón del cable está conectado efectivamente a la motherboard, el teclado y del trackpad o mousepad están conectados correctamente. Para sacar la batería, lo único que resta es apoyarse con, utilizaremos el destornillador para empezar a levantar de un lado. Ahí está. De este lado está la conexión. Vamos a retirar la batería. Ahí está. Vamos a retirar la batería. Por ejemplo, aquí podemos ver. Vamos a ver si enfoca. Demasiado cerca. Ahí está. Ahí vemos el nombre. Ion Battery Pack A41N1308. Si quieren reemplazar la batería, a mí se me hace una tontería tener una batería y no poderla remover sin tener que estar quitando todo esto. Vemos aquí, está. Tenemos las bocinas, el ventilador. Ese cable negro y el blanco son desde el Wi-Fi o Wi-Fi, como muchos les dicen. Este cable conocido como el flex, que va a la pantalla. Muchos problemas a veces de la pantalla es por el mismo flex, que está ya muy gastado en esta parte, precisamente donde se dobla con la pantalla. Y pues, según el chico, eran 20 segundos aquí. Vamos a apachurrar 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20 segundos han pasado apretando el botoncito. Volvemos a colocar la batería. Colocamos y en teoría debería de prender. Apretamos, vemos que los LEDs no prenden, no hay ningún sonido.
El ventilador no gira. Y pues veamos. Bien, la he vuelto a desarmar. El problema, al parecer, no se ha arreglado. La batería sigue sin funcionar. Bueno, no sé. Necesitaría yo probar la batería, si es que tiene carga aún restante o si ya no tiene carga restante. Habría que probar metiendo algunos cablecillos por ahí y ver si me da voltaje. Ahí podemos ver las terminaciones doradas que se ven. A ver, enfoca. Bueno, la cuestión, o puede ser que igual el jack o el plug, no sé cómo se llame, este esté desoldado, que pues no veo la razón por qué se haya desoldado, pero habría que probar si realmente está entrando la corriente y pasando a la motherboard, porque como hemos visto, no prenden los LEDs, los indicadores de carga. No prenden los indicadores. Yo creo que no es eso. Habrá que investigar.